Señor, abre mis labios. Señor, porque tu gracia vale más
seca, acostada, sin agua. Como contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, del Señor, bendecid al Señor. Señor,
cantando con himnos por los siglos. Vencedor lo pondré de columna en mi santuario. Corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación, pues dice la Escritura: todo el que cree en Él no será confundido, porque ya no hay distinción entre judío y gentil, ya que uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien. El hombre que soporta la prueba. Dichoso el hombre que soporta la prueba. Porque una vez aquilitado recibirá la corona de la vida. El hombre que soporta la prueba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Agradezcamos al Señor que en San Felipe de Jesús nos ha dado un modelo para servirlo a Él y a nuestros hermanos hasta el completo sacrificio. Respondemos a cada intención. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Te alabamos, Señor, pues por medio de San Felipe de Jesús y sus compañeros mártires, nos muestras el camino de la completa autenticidad. Concédenos profesar abnegada y generosamente nuestra fe. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Te bendecimos, Señor, porque quisiste que San Felipe de Jesús fuese portador del mensaje de la cruz a lejanas tierras. Haz que México sea siempre fiel a tu doctrina y la difunda entre las naciones que menos te conocen. Concédenos, Señor, generosamente a nuestros hermanos. Te glorificamos, Señor,
porque por medio de tus misioneros continúas tu presencia entre nosotros y en el mundo. Concédenos que nuestros misioneros sean totalmente fieles a tu misión de servir a tu palabra. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque has querido que el testimonio del Santo Evangelio vaya arraigando en nuestro patrio suelo y que desde él se difunda a otras naciones. Concede saber confesar siempre nuestra fe con la palabra y con las obras. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Revistámonos del Espíritu de Jesús y digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como una primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos por su intercesión madurar esa misma fe, para que demos testimonio de ella no solo con las palabras, sino sobre todo con los actos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos. Has hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día de la solemnidad de un gran santo, San Felipe de Jesús. Hoy, como todos los días, el Venerable Cabildo, junto con los padres capellanes, nos reunimos para ofrecer a Dios nuestro Padre la ofrenda más preciosa, que es Jesús, Eucaristía. Lo ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, así como también nos unimos a las intenciones de Cindy Manuela Báez Sandoval y Juan de la Cruz Báez. En este día damos las felicitaciones a nuestro hermano, el señor canónigo don Luis Felipe García Álvarez, que cumple, que tiene su santo el día de hoy, y lo felicitamos por tener un patrono tan grande. Muchas felicidades. De manera muy especial, hoy recordamos a su eminencia, el señor cardenal don Carlos Aguiar, que hoy, precisamente hace un año, tomó posesión como arzobispo primado de México. Que Dios nuestro Señor, que Santa María de Guadalupe, lo siga animando en esta gran responsabilidad con todos los fieles de esta arquidiócesis primada. Nuestros hermanos del Venerable Cabildo, nos encomendamos a sus oraciones. Vamos a tener unos días de reflexión, de encontrar la profundidad de nuestro servicio, que es ese servicio sencillo, alegre y ante todo en unidad. Nos encomendamos pues a las oraciones de todos ustedes. Que Dios nuestro Señor nos ayude. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos por su intercesión madurar en esa misma fe, para que demos testimonio de ella, no solo de palabras, sino sobre todo en los hechos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí o de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de todos los ángeles.
Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Las lecturas de la Palabra de Dios para esta solemnidad del protomártir mexicano San Felipe de Jesús nos ayudan a adentrarnos en el gran momento de la redención. Desde aquel primer Viernes Santo en el Gólgota, Jesús, clavado en la cruz, llevó a los límites de lo inimaginable humanamente el amor. Ha derramado su sangre para salvarnos, para reconciliar a la humanidad con su Padre. Ha inaugurado a través de su sangre una nueva y eterna alianza. Ha inaugurado el camino de la vida que nos lleva a nuestro Padre Dios. Desde la cruz podemos apreciar el esplendor de la gracia de Dios, el testimonio del amor obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y desde este primer ofrecimiento, desde este primer martirio, se ha revelado en cada entrega de sus discípulos a través de la historia la acción de la gloria de Dios. El martirio, por tanto, hermanos, más que un acto de fortaleza con la que se afronta la muerte por una causa buena o justa, es una respuesta de amor a una invitación de Dios mismo a su voluntad. Uniéndose al acto redentor de su Hijo Jesucristo. Indudablemente, el martirio es un acto de fe que nadie, por atrevido y fuerte que sea, es capaz de mantener hasta el fondo con las solas fuerzas humanas. No se debe, de hecho, tampoco sobrevalorar las propias fuerzas ante el sufrimiento o la misma muerte. Y la verdadera fuerza en el momento de la entrega en el martirio viene de la fe, en una llamada de Dios. Felices y verdaderos son aquellos mártires que actúan según la voluntad de Dios. San Felipe de Jesús y sus compañeros mártires en la colina de Nagasaki nos presentan una espiritualidad que, a la luz del seguimiento de Cristo, nos muestran al martirio como la forma más perfecta de seguimiento del Señor. Se puede afirmar que la espiritualidad de los mártires está concentrada en Jesucristo, en el ejemplo que nos dejó en su acto redentor. Nunca olvidemos que Jesucristo es este testigo fiel, el mártir ante el Padre y nosotros la humanidad redimida. Y hoy, precisamente, reflexionemos sobre la vida de San Felipe de Jesús, patrono principal de nuestra Arquidiócesis Primada de México. ¿De dónde nace esta llamada especial de Dios para llamarlo a la entrega máxima? Examinando brevemente la vida de Felipe de las Casas Martínez, podríamos decir que no hubo nada extraordinario en su niñez y juventud. Un niño inquieto, un joven como hay tantos, que quería comerse el mundo, que vivió sus proyectos, que lo llevaron a lugares tan distantes como las Islas Filipinas. Pero un buen día,
Recibe la invitación expresa de Cristo para seguirlo radicalmente, ingresando en el convento de la Orden de San Francisco, en esas tierras lejanas. Vemos claramente cómo Dios prepara y va moldeando el carácter, el corazón y la voluntad humana, va preparando el cuerpo y el alma para el momento de la entrega generosa de su voluntad. En la vida de San Felipe de Jesús de las Casas Martínez, quizás está reflejada en nuestra propia vida, pues de la misma manera que Dios nos anima a interiorizarnos en su amor, en su misericordia, va preparándonos ese día tan especial en nuestras vidas en las cuales nos muestra su voluntad. Eres capaz de tomar tu cruz y seguirme. Qué importante es esto, hermanos, en estos tiempos actuales. Hace unos años celebrábamos el 150 aniversario de la canonización de San Felipe de Jesús y se inició en esta arquidiócesis de México la misión juvenil. Recientemente se ha unido la pastoral juvenil con la pastoral vocacional en nuestra arquidiócesis y ahora debemos preguntarnos, ante esta multitud de jóvenes que buscan, muchos de ellos en su vida encuentran el vacío, esa soledad, ese llenar esta ausencia de Dios, de repente Jesús aparece y les llama y les dice, sígueme. Y esta realidad, no podemos negarla, sucede aquí en el recinto del Tepeyac. Aquí, bajo el cobijo y la mirada del rostro sereno de nuestra Madre Santa María de Guadalupe. ¿Cuántos jóvenes han llegado a este santuario y han reencontrado la verdad, el perdón y al mismo tiempo han tomado una decisión en su vida? Nos toca a nosotros, viendo esta realidad que Dios nos propone como signo de los tiempos, actuar y acompañar a estos numerosos jóvenes que vienen ante la Señora. Muchos de ellos a despedirse de ella antes de ir en busca de otros ideales más allá de las fronteras y de los muros que intentan construir en torno a nuestra patria. Muy probablemente, Felipe de las Casas Martínez también vino a despedirse de nuestra Madre Santísima. Y bajo su mirada materna, bajo esa mirada de la fiel discípula y madre del Señor, él partió a tierras lejanas. Dios le permitió encontrar ese momento de manifestar la fe ante un pueblo que apenas conocía el Evangelio, que era el Japón. Y ahí derramó su sangre en la colina de Nagasaki. Ahí, clavado en una cruz como Jesucristo, encontró el sentido profundo de lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Pidamos vivirlo de manera especial cada uno en nuestra vida y acompañar a esta multitud de jóvenes que también intentan seguir a Jesús, verdadero camino, verdad y vida, y así seguir los mismos pasos de San Felipe de Jesús, de las Casas Martínez, bajo el amparo de Santa María de Guadalupe. Que así sea. Hermanos, en esta solemnidad proclamamos nuestra fe y decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta solemnidad del Santo Mártir San Felipe de Jesús, presentamos ante Dios nuestras peticiones. A cada una respondemos: Padre, escúchanos. Para que las comunidades cristianas de México, que hoy recuerdan el valiente testimonio de San Felipe de Jesús, sepan gloriarse de la fe que recibieron de sus mayores y se esfuercen en transmitirla a las generaciones futuras. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los que gobiernan nuestra nación, fortalecidos con la ayuda de Dios, promuevan la prosperidad, la libertad y la paz por nuestros pueblos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor otorgue su ayuda y consuelo a los ancianos, a los enfermos, a los pobres y a cuantos en nuestras ciudades y pueblos se ven despreciados por la sociedad y humillados por los hombres. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los jóvenes de nuestra nación sepan descubrir la presencia de Dios en sus vidas y para que, cuantos hoy celebramos el martirio de San Felipe, imitemos la valentía de su testimonio. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra hermana Cindy Manuela Báez Sandoval y Juan de la Cruz Báez, por sus necesidades. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por nuestro señor arzobispo, el señor cardenal Carlos Aguiar, al cumplir hoy un año de iniciar su ministerio apostólico como arzobispo primado de México, roguemos al Señor. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos está el destino de los pueblos y naciones, escucha las plegarias de tu Iglesia y por la intercesión del mártir San Felipe de Jesús, haz que abunden siempre en nuestro pueblo la prudencia en los gobernantes, la honradez de los ciudadanos y la paz y la concordia entre sus habitantes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos, y por la intercesión de San Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre, Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Felipe de Jesús, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles que te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Juan Dieguito, Felipillo de Jesús y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ya no duele.
Oremos. Alimentados con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos humildemente, Señor, que por la intercesión de tu mártir San Felipe de Jesús, nos veamos libres de toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre todos ustedes, de manera muy especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.